Hola, Nos jugones. quedamos en silencio mientras la aurora recorría el mar envenenado que contenía la presa. ¿Qué tal Pensábamos que estáis? volveríamos. Ahora, después de ver la espada de Damocles que pende sobre el valle, sabemos que no va a ser así. Espero que Para eso. muy bien. Esto lo escuchamos en el capítulo anterior al finalizar. Hemos terminado otoño y se viene cinemática. Capítulo anterior que para mí fue Atento. súper largo. Cuando encontré esta foto del Océano Pacífico, por algún motivo supe que al final acabaríamos yendo allí. Todos estos ríos, montañas y desiertos no me valen. Es el océano o nada. Creía que podíamos lograrlo, de verdad. Al final se nos muere, verás. Sé que llegaré hasta allí. Y si necesito ayuda, tú estarás allí para ayudarme. Tú me salvarás de nuevo, ¿no? Artión, por favor, deja de torturarte. Me duele solo de mirarte. A ti y también a papá. No es tu sueño, ni tampoco su creencia en las fuerzas de ocupación. Es el destino. Un insignificante trozo de tela, cemento podrido, un estúpido depósito de armas. Atión, vete. Para que duerma, le pondré una inyección. Ok, Katia. Yo creo que tiene el coronavirus, amiga. ¿Te imaginas? Bueno, pues ya nos podemos. A ver, igual hay que recoger esto un poco, ¿vale? No sé, llámame loco. Pero bueno, madre mía, el brillo. Esto sí que está limpio. Venga, ¿crees? Deja de trabajar un momento. Ven al puente. Sí, voy. Esteban, ven al puente. Vale, un segundo. Dime, ¿qué ha pasado, Nastia? ¿Alguien te ha molestado? Entonces, ¿por qué lloras? Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De ti. Qué mal rollo, ¿eh? Y... ¡Ostras! ¿Qué pasa, Aliosha? ¿Cómo está? Espero que puedas oír. La flecha bien, ¿no? Oh, madre mía. Pobrecillo. ¿Y esto? Madre mía. Está claro que es otoño, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se ve, mira cómo se ve. Guau, chaval. Venga, vámonos. Venga, calvo. ¿Cómo está? Pues mal. Bien, adelante. Tenemos noticias y no parecen buenas. ¿No me puedo sentar? No es ninguna novedad. Lo... Hace mucho que no tenemos noticias. Siéntase. ¿Este se ha rapado? Ah, no, este es el maquinista, ¿no? Ay, ya estoy aquí. Bueno, y los demás también. Joder, no falta nadie. La leyenda dice que las zonas irradiadas están señaladas en verde mientras que el morado indica errores. Pero hoy encontré la letra pequeña. Y la cosa es que los niveles de radiación que superan con creces el rango de detección también aparecen señalados como errores. LOL. En resumen, puede que los niveles de radiación allí estén por las nubes. Estamos a unos 500 clics de Novosibirsk y la radiación en el exterior es casi tan alta como vaya, en Moscú. ¿Qué demonios lanzaron allí? Las imágenes son de hace 20 años. La radiación no puede ser tan alta ahora, pero aún así, Novosibirsk muy probablemente sea radiactivamente letal. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le diré lo que haremos. Artyom y yo iremos, ¿vale? Iremos juntos. No, no vale. Su esposa. Mi paranoia sobre las fuerzas de ocupación la empujó hasta ese maldito búnker. Y el sueño de Artyom nos sacó de Moscú. Los dos tenemos parte de culpa. Pues sí, la verdad. Pero seguimos siendo la orden. Somos un equipo y actuaremos como tal. Pero luego.
Esto no es una misión de la Orden. Es un encargo personal, mío y de Artyom. No necesitamos ayuda. Bueno, quizás un poco, ¿eh? No conocemos la ubicación exacta del medicamento. Podría estar en el centro urbano o en uno de los laboratorios de Academ Gorodok. La vida de Ana podría acabar dependiendo de vosotros. Y en tercer lugar, vayamos donde vayamos. El invierno se acerca. ¿Y si la aurora se queda atascada en la nieve? Claro. ¿Qué? ¿Eh? Ahí no decís nada. ¿Se acuerdan de lo que dijo Yerman? ¿Recuerdas? Hay un gran museo de tecnología ferroviaria en las afueras de la ciudad. Seguramente encontremos una quitanieves para la aurora aquí. Caballeros, su misión es registrar los laboratorios de Academ Gorodok y preparar la aurora para el invierno. Y ya está. ¡Prepárense para la misión! Yeah. Además, a partir de ahora monitorizaremos de forma constante los niveles de radiación en el exterior. Sam, usted primero. Sí, señor. Creo que los niveles de radiación letales son, en realidad, buena noticia para nosotros. ¿Quiere decir que no queda nadie con vida para atacar farmacias y hospitales? Exacto. Exacto. No como en las ciudades que hemos atravesado. Sí, pero a lo mejor hay más bichos. Coronel, señor, respecto a los trajes... Y chungos. Sí, ¿cuál es la situación? Solamente he logrado montar dos trajes completos. Pues ya está, somos dos. Pues son para Artyom y para mí. Es el destino, no me cabe duda. ¿Nos ayudarán? Bueno... Les protegerán del polvo, pero la radiación directa es tan alta allí que podía... Sí, ¿puede hacer que protejan más? Seguro que Yerman tiene algunas láminas de plomo guardadas, pero los trajes son ya aparatosos y pesados de por sí. Ojo. No los necesitamos precisamente para ir a bailar. ¿Cuánto tiempo nos darán? Un par de horas. Creo que no es suficiente. Pues puede que no. No se preocupe, nos las apañaremos, como siempre. Mola. En la cabina del coche. Traten de permanecer dentro todo el tiempo que puedan. Dentro todo el tiempo que pueda. Y yo lo primero que hago es salir. Guay. Para ver un poquito el paisaje. Sí, se ve claramente que ya hace un poquito más de fresquete. No voy a fumar ahora. Dime. Mira, he pasado 20 años con vosotros. Casi redujimos a cenizas el planeta tratando de matarnos unos a otros, así que deberíamos ser enemigos, ¿no? ¿Mm? Pero... Aquí bueno, estamos. Cuando el coronel me rescató de esa multitud, cuando las mujeres y los niños me golpeaban, sentía miedo. No pude levantar la mano. No soy un animal, aunque era muy fuerte en esa época. Yo lo siento, pero a veces pienso que es mejor no hacer nada. No cruzar la línea que separa al hombre del animal. No sé lo que os aguarda a ti y al coronel en esa ciudad muerta, pero no olvides jamás esa línea. Ok. Con tu escudo sobre él, soldado. Con tu escudo sobre él, tú has visto mucho 300, ¿no? ¿Crack? Venga, hombre, a cagar ya. No, hombre, es broma, me cae bien. Dentro de lo que cabe, me cae bien. Hemos compartido aventurillas. Lo sé, porque se la llevaron allí desde Moscú. Es un magnífico ejemplar. Seguro que te encanta. A mí me gusta más esto. Sí, estoy seguro de ello. Bueno, debería marcharme. Después de que tocaré, si me ayuda. Sí, tal. Ok, bueno, pues... Pensando que deberíamos buscar ese centro de comunicaciones vía satélite. Bueno, pues cada uno a lo suyo y yo a dormir. Vámonos que nos vamos, gente. Comenzamos, ¿puedes continuar tu viaje explorando el tren? No, vamos a continuar ya con el viaje, gente. Y vamos del tirón. Vamos del tirón que, por cierto, este va a ser el último capítulo. La ciudad muerta. Creen nosotros. Y con razón. Hemos dejado atrás miles de kilómetros de vías y por fin nos acercamos a Novosibirsk, una ciudad fantasma en cuyo frío corazón radiactivo se esconde su única esperanza de vida, la medicina que podría salvarla.
Hace un año que dejamos las ruinas contaminadas de Moscú. Y ahora estamos a punto de entrar en otra ciudad muerta por el abrazo asesino del invierno y la radiación. Conseguiremos encontrar algún lugar en el que vivir en la superficie. Tal vez. Pero por ahora, volvemos a las entrañas del metro para salvar a Ana. Pues sí, la verdad. En fin, vamos a ver qué pasa. Tengo bastante curiosidad. Madre mía, al hielo de nuevo. Este juego es que gana... Bueno, la iluminación es muy buena, pero no sé. Iba a decir que gana mucho con el hielo, pero en verdad no. En verdad gana... Eche lo que le eches. Ah, ¿quién lo diría? Pero hemos llegado. Novosibirsk. Espero que esta vez no nos topemos con una banda de psicópatas. Es que fíjate la iluminación, tío. La radiación está aumentando por momentos. Creo que esta vez no habrá tirados. No, pero a lo mejor unos animales mutados muy chungos, ¿no? El juego que le sienta muy bien la nieve es el The Division 1. Las casas también están intactas. Sam, ¿qué pasa con la radiación? Es 8 veces mayor que en Moscú y sigue subiendo, LOL. Coronel. Será mejor que no permanezcamos mucho tiempo. LOL. Fuera. ¿Estás listo, Artyom? Listísimo. Este compi va a morir. Venga, Miller, tío, crack. Vaya líder que está hecho. Cuidado que te caes, ¿eh? Te imagino ahora vas, se tropieza y se parte el cuello. Es más compleja de lo que creíamos, pero tenemos poco tiempo, así que optaremos por el enfoque directo. Sierra, que se va el calor, hombre. Repasemos el plan. Yerbak, ¿qué pasa? Iremos con la Aurora hacia el sur a la estación de mercancías de Sibirskaya. La he marcado en su mapa. Okay. Yo nos ocuparemos del instituto en Akadem Gorodok. Por el camino haremos una visita al museo del ferrocarril. Tal vez encontremos allí algo para la Aurora. Estupendo. Yo me quedo con Tokarev para proteger la Aurora. Vale. Bien, Artyom y yo estaremos comprobando el edificio principal del instituto. La radiación es demasiado alta, así que intentaremos llegar a través del metro. Bueno, vamos a ello. Tío, bueno, nos vemos, idiota. Oye, idiota. Suerte. Si este es que ha visto mucho 300. Mierda para ti, chaval. Qué asco. Venga, gracias. Nos vemos. Vuelve. Maquinista también es buena gente, tío. Igual deberíamos haber puesto las armas. Para salvar a la Tiana. Y a ti también, chaval, que tú tienes tos. Sí. ¿Puedes cuidar de ella hasta que Artyom y yo volvamos? Por favor. Claro, Osito y yo la protegeremos. ¿Me echarás una mano, Osito? ¡Soldadocito! ¡Misión aceptada! Está loquísima. Ya, pues vámonos, Miller. Bueno, hay que despedirse de Ana, claro. Duerme. ¿Os vais? Sí. Sí. Espero que lleguemos a tiempo. Igual me debería haber despedido de Ana. Puesto, pero tenéis que volver. Claro, claro. Gracias, Katia. Hombre, no me he pasado yo los otros juegos para morir en este. Katia, ¿no me dejas pasar para ver a Ana? Venga, hombre. Ana. Hice lo que pude. Espabila, Ana. No te preocupes. Su pulso es fuerte, pero está cansada. Es probable que duerma hasta mañana. ¿Que duerma? Ana, espabila. ¡Que me voy! Bueno, pues nada, descansa. Descansa tranquila, que yo me largo. De misión. Ay, Ana. Bueno, nos vemos. Verte es su mejor medicina. Sí, sí, pero tú, por favor. Vencerá en esta lucha, pero tienes que volver. Ordena un poco esto, ¿vale?
Vale, creo que es el momento. Señor Dios. Bueno, iba a decir que es el momento de mejorar nuestra Artyom, equipación. Esto no es Moscú, donde puedes merodear por los alrededores durante meses. No sabemos qué monstruos viven aquí, así que elige bien tu equipo. Te espero en el coche. Genial, esto es lo que yo quería, hombre. Venga, a ver. He limpiado tus armas y he puesto aquí toda la munición y recursos que nos quedaban. La escopeta peta, así que no me rayes porque la escopeta peta. ¿Esto puedo fabricar más? No, este es el máximo. De aquí, munición. Uy, vamos a pillar más munición y... Y de esta, obviamente, tenemos que hacernos unas buenas armas. ¿Qué armas tenemos? LOL. Voy a estar aquí un ratito, gente. Bueno, gente, ya he hecho lo que tenía que hacer. Esto ya estaría. Tenemos todas las cositas más que hechas. Aunque, por supuesto, el diseño del visor hace que la máscara sea más resistente al daño y, por tanto, más difícil de romper. No, me quedo con el casco reforzado. Y lo dicho, luego en cuanto a armas me voy a llevar esta, que es la que teníamos, la escopetilla. Luego esta la he mejorado un poco y le he cambiado algunas cosillas. Y esta la he cambiado también porque... Ay, ¿cuál es esta? La Kalash. La Kalash que es la mítica, ¿vale? De Metro. La que tenía era la de Valve, que mola mucho porque tiene muchísimo daño y todo el rollo. Pero bueno, la Bulldog era la que me pensaba pillar, pero he dicho, no hombre, la Kalash, porque eso, ¿no? La Gatling también me gustaba bastante, pero como digo, creo que para esta misión, última misión, la mejor sería la Kalash por los viejos tiempos. Así que nada, voy a hacer todo lo que pueda de munición y más. Yo creo que de esto nos sobra un poco y de escopeta también, ok. Y luego estas, mira, el perno, todo lo que podamos. Y prácticamente pues ya estaría, ¿no? De hecho es que no tengo más dinero, me cago en... Madre mía, chaval, ¿en serio no tengo más? Bueno, tabulación para cerrar. Ay, y ya estamos. Vámonos. Bueno, mejor Victoria, ¿no? La brújula de tu brazalete, no sé qué historia. ¿Listo? Sí, Artyom. Esta es tu oportunidad. Nuestra última oportunidad de salvar a Ana. Hagamos que valga la pena. Di que sí. Prepárate. Yo nunca conduzco. Madre mía. Tú sigue vigilando mientras yo me centro en la carretera. Estoy seguro de que no está despejada. Madre mía, vaya giro, ¿no? Somos su última esperanza. A ver, a ver. En cuanto al... No puedo ver el mapa ni nada de momento. Supongo que fue una evacuación fallida. Imagino que sí. Intentemos llegar a la plaza que hay detrás de la estación. La boca de metro debería estar allí. Ok. Vale. No podemos abandonar la furgoneta. La necesitamos para volver. Bien, vamos allá. Dime, ¿qué te parece el camino hacia tu sueño? ¿Desearías que no nos hubiéramos ido jamás? Puedo verlo. Bueno, olvida tus dudas por un instante, Artyom. Podemos lograrlo. Creo que podemos salir por ahí. Espera. Dale, dale. Gira un poquito. Un poquito más, anda. Que después hay que volver, ¿eh?
Madre mía, pues esto con todo, chaval. Mira que nieve, ¿eh? ¿Tendrá puestas las cadenas o algo? Esto es como un tanque, tú. Puede con todo. Hay muchos coches. El ejército bloqueó el tráfico. La ciudad fue golpeada en mitad de la evacuación. Se ha dado ya con el techo unas cuantas veces el crack. ¿Qué ha pasado? ¿Que no pueden más, no? ¿O qué? ¿Qué pasa? Va a ser imposible que entremos al metro por ahí. Hay demasiada nieve. Ponte al volante, acción. ¿Qué? Yo me pongo al volante. Venga, va. Vale. El mapa sitúa la boca de metro muy cerca de nuestra posición. ¡Cuidado! ¡El coche! Anda ya, hombre, que esto puede todo. Cuidado. Esta carretera debería llevarnos al centro de la ciudad. Tómala. Pero estate atento. Podría haber una entrada al metro por el camino. Ok. Oh, ¡cuánta nieve! Y tanto, y tanto. Empeora por momentos. Pues venga, rápido, tío. Extraño. Los edificios están intactos, pero la ciudad está muerta. ¿A qué hora Moscú no te parece tan mal? No. Pero a ver, lo de extraño tampoco, no sé. Mierda, vale, de acuerdo. Ve a la derecha, por el patio. No hay otro camino. Vale, estoy yendo por aquí, ¿tú? Aquí, por el patio, a la izquierda. Vale, vale. Si es que tampoco hay otro camino, crack. Si nos quedamos atascados, será el fin. Anda ya, ¿y ahora qué? Esto por aquí. Vale. Si no me dicen nada, voy recto, ¿eh? Yo como en el examen de conducir. Si no me dices que gire, yo todo recto que voy. Cuidado. Si voy con cuidado. El tiempo sigue empeorando, igual que la radiación. No podemos quedarnos aquí. Hombre, la radiación tiene que estar ya a niveles super altos. Madre mía, me llaman a mí el conductor. Chaval. Otro montón de coches. Pasa nada. Uy. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Pensé que aguantaríamos más con el apuro. ¡Ey! Se me ha quedado pillado, solo. Tendremos que caminar a partir de aquí. Ya, me lo esperaba. La radiación está aumentando. Estaba conduciendo todo bien, tío. Pero vamos, que por aquí no se podía pasar, de todas formas. Había un palitroque aquí sin más de un tanque. Venga, venga, muévete. Yo me muevo igual, ¿eh? Esto pesará mucho, pero... Venga, vamos. Sí, sí, lo noto ahora. Hace un metro no... No lo notaba, pero ahora sí. Madre mía. Vamos, 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 vamos. Uf. Epa, cuidadito. Cuidadito. No. Lo veía. Bien, 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 ahí rodando a lo traseur. Ahí estilo parkour. Sabiendo caer. Importante eso. Vaya, por fin. Busquemos la forma de llegar al centro urbano. Ok. Pues... Eso sí que es un derrumbe. Sí, sí. ¿Tienes idea de cómo podemos entrar en ese lugar? No, no tengo ni idea, la verdad. Quizás por arriba o algo. Ok. Ah, ahí, forzando tope. Te ayudaré a abrirlo. Claro que sí. Vamos allá.
Vámonos. Esqueletos por todas partes. Llevan por lo menos 20 años aquí. Sí, y luego dicen que los... ¿LOL? Estos ya no pueden hacernos daño. Qué asco. Pero los supervivientes, sí. Ya, ya, luego dicen que las estaciones de metro son rápidas. La estación de la Plaza Lenin. El instituto está a tiro de piedra de allí. A ver si es verdad. No es muy profundo aquí. Con esta radiación... Dale, gordo. No pudo sobrevivir mucho tiempo. Es un poco más seguro aquí abajo. Aunque arriba nos hemos expuesto al triple de la radiación normal. Los túneles. Esto es igual que nuestro hogar. Estamos en nuestro elemento. La verdad es que sí. Vamos a pillar un filtro. Que nos lo va pidiendo el cuerpo. ¿Quién lo diría? El aire es respirable. Pues me cago en todo, ¿sabes? Justo ahora. Mutantes otra vez. Ya, ya. Que se atrevan. El camino directo está bloqueado. Mira a tu alrededor, Artyom. Tenemos que entrar en el túnel adyacente al nuestro. Ok. Madre mía, cómo me duele la espalda, ¿sabes? Vale, pero yo no puedo... No puedo abrir. O me echas una mano o algo. Ahí está. Buenís, ¿qué tal? Asqueroso. Toma en la boca. ¿Estás bien? Estoy estupendamente, tío. Lo de siempre. Toma, pilla, crack. Pilla también tú. ¿Alguien más por ahí? Tranquilito, ¿eh? Qué fallo. Yo me vendría para acá, ¿vale? ¡Ey, ey! Que le había disparado justo. Ah, es mantener la E, chaval. Y yo pulsando la E como un loco. ¿Sabes? A ver, ¿quién más viene? Joder, Pablo. Si es que eres un pringado, amigo. Venga, ahora sí. Todos muertos, ¿no? Un gasto de munición ahí buena. La próxima vez uso esta. ¿Sabes? Que... Y no creo que haya mucha munición por aquí. La verdad. Sí, no, no sé si comerán personas. A ver, no, no quedan muchas, ¿no? Así que... Hágase la luz. Mucho mejor. Aún así voy a encender esto. Que nunca está de más. Mikhail, aquí ¿Sí? Fedorov, de la sección 20. Mira, nuestros filtros son una mierda. Y en Sibirska ya los reemplazaron este otoño. ¿Podrías dejar que mis hijos se queden en vuestra estación? Vale, amigo, no me cuentes rollos. A ver esta zona, tío. Alejo. ¿Tenemos pie esta vez? Esta vez tenemos pie. Resulta que esta vez tenemos... Esto es un poco asqueroso, ¿sabes? Y da bastante mal rollo, ¿eh? Uy, esa cola, tío. Sí, lo he oído y lo he visto. ¿Se puede ir por aquí o no?
Tampoco es que quiera ir, ¿no? Por el mismo camino del bicharraco ese. A ver, ¿no puedo ir por aquí o qué pasa? Ah, ahora sí. Sí, creo que será mejor que salgamos, ¿eh? De hecho, no podré saltar yo, ¿no? Por ahí, ¿te imaginas? Hubiese molado. 8.000 kilómetros para acabar en otra fosa. Pues sí. Un hacha, tú. A ver qué tenemos aquí. Vale, nada interesante. Vale, esto está cerradete. Se murió el pobre aquí, ¿sabes? Bueno. Como mucho hace un año, puede que aún haya superviviente. Mantente alerta, ok. Lo sabía. ¿Me ayudas? Si te rompes una pierna, te arrastrarás solo hasta la aurora. No puedo volver hasta que no encuentre esa medicina. Venga, vamos. En marcha, pero vigila por dónde vas. Sí, sí, por dónde piso. ¿Qué? ¿El muñeco? Ya lo he dicho, pero el muñeco es que a veces va como una gaviota coja, ¿sabes? Aquí todos pensando, ¿no? Madre mía, chaval. Hasta me suena la zona esta, ¿sabes? Al benchmark del anterior metro. Vale, ¿cómo? Voy a darle un poco más de potencia a esto. Hombre, estoy viendo cosas raras. Estoy empezando a ver cosas raras de nuevo. Ya podrían tener munición, ¿sabes? Sería lo suyo, de hecho. ¿Puedo encender eso al menos? Ok. Y otros muertos aquí, ¿sabes? Es que, no sé, esto lo jugamos nosotros, ¿no? No, no llegamos a jugarlo esto ni de coña, ¿no? A ver, quita esa mano. Aquí finalizó la batalla, ¿sí? Eso parece, ¿no? Vale, pues igual no se quita el colegi, ¿no? Igual no se quita el colegi. ¿Cómo que qué ha sido eso? No me acojones, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? A ese le da bien, ¿eh? Respira, respira. Colegi. Por los pelos. Mierda. Creía que volvía a ver cosas. Que los muertos. Sí, 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 total. ¿Qué acojones? Directos a su guarida. Al menos estamos vivos. Vamos a abrir esa puerta. No podía haber hecho yo eso, tío. Échame una mano. Venga, vamos. Los dos juntitos. Venga. Vamos a darle.
Ahí está, madre mía, que estaba eso oxidado, ¿eh? Madre mía. ¿Qué altitud? Vale, ojo, cuidado que la radiación vuelve, ¿eh? Poquillo de mugre. Voy a poner la escopetilla. ¿Esto qué es? ¿Armas? Un poquito de balas, sí señor. Algo es algo. Más por aquí, más cosillas por aquí. Vale, si encontramos una mesa, podríamos... Sí, ya he mirado, crack. No me has visto, ¿qué pasa? A ver. ¡Ey! Ok, vale, vamos por aquí entonces. Habrá que subir, imagino. Aquí debería haber un túnel de ventilación, que ya estoy yo aquí en el túnel, crack, que tenemos que ir por aquí arriba, imagino, ¿no? Compi. Joder, con Miller, ¿eh? Sí que es lento el colegui. Venga, hombre. Dale. Vamos. ¿No decían que teníamos 2 horas? Colega, que vas todo lento. Que sí, que pesa, pero... ¿Qué te distraes? ¿Qué pasa? Huellas. ¿Lol? ¿Un niño? Espérate que se escapa. Que se escapa, ¿qué te apuestas? Lo sabía. Pero vamos a ver, que no lo queremos matar, ¿sabes? ¿Y eso? ¿Una trampa? ¡Au! ¡Qué mamón! ¡Corre, corre, Artión! No va a echar eso hacia abajo, ¿no? Digo, porque... Si no, ya sería súper fuerte el cole ahí. No me cierres... Niño, es una trampa, me van a pegar un culatazo o algo. ¿Y dónde está el chaval? Granujilla. A este lo tengo yo más perdido ya. ¿Y eso quién lo ha puesto ahí? Una patada buena, ahí está. ¿Pero por qué no habla? ¿Por qué no dice...? ¿Ya lo tienes? ¿Cómo? Tiene que estar por aquí, entonces. A ver, por aquí complicado, ¿no? Por aquí tampoco. Por aquí, Por ahí tampoco está. Tendrá que estar en alguna cañería de estas, ¿no? Oye, niño. ¿Dónde estás, niño? Niño. Niño puto. ¿Dónde estás? Niño. Estará aquí, ¿no? Justo aquí, ¿no? En una de estas tendrá que estar. No me llames. Toma, cabezazo que me ha metido. Pues he tenido que hacer daño con el casco, ¿sabes? Atrapa al Bartión y lo atrapa él. Pero habla. ¿Por qué huías? Venga, hablas. Identifícate. Soldado Kirill Kelednikov, unidad de respuesta rápida de Osco. LOL. Y no diré nada más. Qué mal el doblaje, ¿no? No queremos hacer daño a nadie.
comandante. ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Soy de Osco. ¿No estáis con ellos? ¿Ellos? No sé a quiénes te refieres, pero si matan niños, sin duda estamos en su contra. Así que puedes llevarnos ante tu comandante. ¿Por qué queréis verlo? Estamos en una misión importante, cuyos detalles solo desvelaré a oficiales de alto rango. Solo tienes que llevarnos con ellos. Además, tampoco tienes muchas opciones. Vale. Nada de tonterías. Ya podría haber dicho algo el chaval mientras huía, o nosotros, ¿sabes? Entiendo que mi personaje pues siempre es mudo, ¿sabes? Pero que, por cierto, me da tela de coraje eso. En este juego, en el Far Cry, en todos los putos... Bueno, en todos no, pero... En muchos juegos el personaje es mudo, tío. Una sección para el instituto. Estamos cerca, tío. Despejado. ¿Qué? ¿Te molesta la luz? Te jodes. Has dicho que estabais cerca. ¿Por qué necesitáis al instituto? Eres insistente. Estamos en una misión. No puedo decir nada más. ¿Una misión al instituto? Si no queda nada de esa cosa verde. ¿Cosa verde? ¿Qué es eso? ¿Lo sabéis? Un momento. ¿De qué estación sois? Artyom es de la exposición y yo soy de la polis. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están, chaval? En Moscú, soldado. Espera. ¡Dame impulso, por favor! ¡Vamos! ¿Alguien más? Sí, alguien más. La cabecita mueren de un tiro. Vamos a recargar ya de paso. Vienen más, ¿eh? Ahí me he pasado. Usa granadas, dice. Sí, claro, para gastar estoy yo ahora. LOL, que vienen un montón, ¿eh? Buena, campeón. Buena. Buena, 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 buena. Madre mía, buena granada esa, ¿eh? Pero aquí ya no pasan. Estupendo. Uf. Tampoco me he fijado eso, pero bueno. Ya puedes salir. ¿Dónde te has metido? Ha huido. ¿Ha huido? ¿Cómo vamos a encontrarlo ahora? Hombre, tú por ahí no cabes, ¿eh? Tenemos que haberlo vigilado. Solo eran un par de mutantes. ¿De verdad sois de Moscú? En efecto, yo soy el coronel Mill, líder de un cuerpo especial. Artyom es uno de mis subordinados. ¿Me molesta la luz? Vaya, es alucinante. Esperad un momento, abriré la puerta. Ok. Y yo que me esperaba que él no te oía, ¿sabes? Venga, Miller. Ahora el chaval se bajará y esto. Claro, falsísimo. Falsísimo. Justo tiene el peso, justo. Para... Bueno, en fin, da igual. Me lo creo, venga, va. Eso parece. O sea, ¿por qué tienes que dejar al chaval, tío? Miller, ¿puedes hacerlo tú? Madre mía, venga, vamos. ¿Cuántas plantitas? Está todo el mundo.
todos muertos. ¿Cuántas cosillas, eh? Aprovechamos para robarle el chaval. No me lo creo. Este es el valle en el que os perdisteis a Liosha y tú. ¿De dónde has sacado a nuestro soldado? Los acechadores lo trajeron del centro de comunicaciones hace mucho. ¿Entonces tu padre está en una misión? ¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿Cuándo se marchó? Esa era la gran pregunta. Y lleva 3 semanas sin estar en antena. Ah, vale, hace un mes. Creía que iba a decir como hace 5 años o algo. ¿En qué consistía la misión? Fue al centro de comunicaciones vía satélite. Íbamos a abandonar la ciudad en primavera. Dijo que iba por el mapa de impacto. Podríamos encontrar un lugar despejado si nos hacemos con uno. Entendido. Soldado, necesitamos usar tu radio. Vamos a contactar con la Aurora, Artyom. Conseguiré ese mapa. Tenemos que decirse. ¿Me recibe, Aurora? Aquí, Miller. Coronel, captivo alto y claro. ¿Cómo han logrado contactar por radio? Cambio de planes. Hemos encontrado a los supervivientes. Dicen que el centro de comunicaciones vía satélite sigue bien. Voy a por el mapa. Artyom se ocupa del instituto. Mantener cerrada la fuerza de ataque. Bueno, las típicas órdenes, ¿no? Recibido, coronel. ¿Cómo está? Está dormida. Intentan darse prisa. ¿En qué piensas de que Ana tendrá otro ataque pronto? Está demasiado débil para ti. Ojo. Aurora, cambio. ¿Me recibe, Aurora? Cambio. Interferencias. No digas taco delante de los niños. Si ha encontrado un lugar despejado, es una oportunidad para Ana, para los hijos, para todos. Ostras, qué bueno, ¿no? Iré a por ese mapa. Nos vemos aquí cuando tengas la medicina. Luego iremos. Esperad, a por el coche. No salgáis sin radioprotección. Todavía tengo 3. Mi padre las guardaba para salir de la ciudad. ¿Sin radioprotección? ¿Qué dice el niño? Sí, sí, a ver si me quitan la mochila esa. Gracias. Que es que yo no soy capaz. No, no. A ver si el chaval espabila también. Vamos a pillar la munición que sea posible. Por ejemplo, bueno, esto lo podemos mejorar ahora, ¿no? Ahí al máximo. Esto voy a quererlo al máximo también. Esto también. Y yo creo que ya la siguiente sería... Y ya no tengo más nada. Ok, uy, perdón. La cosa verde, ¿eh? Las estaciones lejanas se amotinaron. El comité envió soldados y estalló la guerra. Entonces, algunos murieron en combate. Otros en el incendio. Para proteger las entradas, así que los mutantes se colaron. Oh, lo siento. Estoy bien, no te preocupes. Ya veo. Pero está solito, tío. Bueno, Miller. Miller, coño. Aquí está. Hasta donde yo sé, podremos salir a la estación a través del tubo de ventilación. Sí, por ahí. Luego atravesad la estación y tomad el túnel de la derecha. El túnel de la derecha, ok. Poneosla si os encontráis mal. Gracias. Así que esto es lo que los ha mantenido con vida. Eso parece, Miller. Vámonos. Listo. Una para mí, otra para ti y la otra para el chaval. Buena suerte. Recuerda por qué estamos aquí. La vida de mi hija, tu mujer... Está en tus manos. Vamos.
Mira, pues vámonos. ¿Lol? Ojo, cuidado, ¿eh? Hola. Ya empezamos. Gracias. Vale. Uf. Ey, aquí hay algo, creo. Toma. Toma, Jeroma. Sobre todo lo que necesito son piezas. Tío, me voy a poner la escopeta, tío. Que me da más confianza, ¿sabes? Nota nueva, el segundo equipo ha confirmado bla 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 bla. En fin, lo podéis leer si queréis. Yo de momento, pues no me interesa leerlo, la verdad. Madre mía, esto es un diario, un buen diario, ¿no? Chaval, hay que pagar la entrada, tú. Venga, venga, en la cabecita, tontos. Acabo de encontrar aquí el truqui, chaval. El truqui, tú. Y este, en sus penas. Bueno, tendremos que bajar, ¿no? Esto para mí. Y esto. Cuidado. A ver, que el muñeco es que algunas veces de verdad le cuesta. Ay, cómo lo sabía. No, 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 había saltado bien. Qué estafa. Qué estafa. Que se me queda pillado. No me lo creo. Pero qué es. Esto está lleno de madera podrida, ¿sabes? Hay más, ¿eh? Hay más. A ver si el muñeco este se deja de caer. El puto inútil. Madre mía, está esto hecho mierda, ¿sabes? Venga. Crack. Tomar por culo. ¿Qué tal? Madre mía. Vale, 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 vale. ¿Alguien más? Dale. Dale, don, dale. ¿Qué? Pero venga ya, chaval, si no había nadie, coño. Vamos a recargar ahora. No me rayéis, ¿eh? Vamos. Ahí está. Hecho. Madre mía, atención, ¿eh? A tope. A tope de power y a tope de tensión. Epa, 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 ¿qué hay aquí? Vale, más piezas, no están nada mal. Este no tiene nada. Por aquí. Por aquí no es nada esto. Ok. ¿Y eso? No es nada tampoco, vale. Ahí hay una especie de lancha o de barca que no sé si deberíamos tomarla. Parece que sí. Igual deberíamos haber encendido el candil este de aquí, pero bueno. Venga, dale, compañero. Madre mía, cómo se ve el juego. Espero que lo estéis disfrutando en 4K. Al menos mejor que el episodio anterior, aunque imagino que habré hecho algunos cortes. Venga, gira un poquito.
Vamos. Ahí está, ahí está. A tope. Vámonos. Vamos. Vamos. Vale, creo que hasta aquí o... a ver, llámame loco, ¿sabes? Pero yo por ahí no paso. Yo continúo para adelante. Y que no me rayen. Vamos. Madre mía, ¿y esta zona, tío? Está... Igual aparece aquí un gusano mutante asqueroso. Y nos revienta, ¿sabes? Ugh. Dale, dale, dale. Está empezando a haber radiación y todo un poco. Ugh, menos mal que tenemos linterna, tío. No sé qué haría yo sin linterna. Ay, qué asco. Ah, me ha escupido, tío. No mires, no mires. Si no tenés los ojos. Miras para el otro lado. Ahí está, espera a que te escupa y ya está. Hay más por ahí, ¿eh? Ay, 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 qué asco. Dios, qué asco, tío, de verdad. Ojo, ojo, que me muero. Mantén G para la mascarilla de gas. ¿Vale? Venga, gira, amigo. Ahí está. Sigue para adelante. Todo tu rollo. Tío, aquí va a venir un gusano gigante y nos va a reventar. Dale. Dale, don, dale. Vale, parece que llegamos a algún sitio, ¿eh? Madre mía, la lancha. Bueno, la lancha, la barca es complicada de manejar. Ahí que vemos. Ay, que no es un gusano gigante, que es una putrefacción. Me han dado el logro. Que es como... como una larva o algo así. Como una sanguijuela, ¿no? ¿O sí? Ay, qué asco. ¿Qué hago? ¿Continúo pillando esto? Tío, no me escupas. Asqueroso. La próxima vez te doy con la escopeta, ¿eh? Loca. Madre mía, ¿sí que enciende esto, no? El candil este es la leche. Ya podía haberlo encendido yo antes, tú. Qué asco de gusano, tío. Ya lo mataremos. Mira, aquí hay más cosas. Mira, mira, mira cómo me va a escupir ahora. Ugh. Qué asco. Mira, por ahí va. Por ahí va el calamardo ese asqueroso. Gracias. Míralo. Asqueroso. ¡Ay! Que hay unos cuantos que me escupen. Hay que cambiar de... Mira, aquí tenemos un maletín. Esto para mí, yo por ahí no voy, ¿eh? Yo por ahí no voy. No ha muerto, ¿eh? Como si me ponga algo en la cara, lo reviento. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que me escupen! ¡Lol, lol, lol, lol! No mires atrás. ¿Qué coño, qué coño?
Muere, asqueroso. Ay, qué asquito, chaval. Ay, qué asquito. Ay, qué asquito, por Dios. Aquí no hay nada que hacer, ¿no? A ver, ¿esto habrá que bajarlo? Vale, vamos a poner la T. Otro filtro. Vamos a limpiar. No, 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 no. Póntelo, póntelo, póntelo. Una vez para limpiarlo, eso. Y ya de paso vamos a darle un poquito de energía a la luz. Ahí está. Y continuamos. Que te he visto, asqueroso. Me da igual, tío. Estoy gastando munición ahí. Vale, aquí no hay nada, tío. Aquí no parece que haya nada. Esto está rotísimo. ¿Y qué hago? ¿Por aquí quizás? Sí, por aquí. Corre, corre, que te escupen. A ver qué tenemos por aquí. Un poquito más de munición y demás, ¿no? Bueno, munición poca. Munición poca, pero sí para crearla. No sé cuánto nos está dando para crearla. Ay, qué asco, que nos vamos a caer en una trampilla de estas. ¿Qué te apuestas? Oli, buenos días. Qué mal rollete. Ey, ¿cómo estamos? Píllalo, píllalo. Deja lo que estés haciendo y ven aquí con tu brigada de exterminadores. ¡Oh! Mañana va a tardar. No sé. Qué bueno. Yo ya me he quedado sin materiales. Toma. Epa. Espérate, vamos a volver aquí, ¿no? Es que, o sea, acabo de conseguir unas cuantas cosas y no sé si continuaré aquí o no. Pero... ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos a pillar, si puedo, las cosas estas. Y ya estaría. Ok. Nos ha servido, nos ha servido. Vale, ¿y ahora qué? Ay, no, por ahí no. Tío Artión, eres el puto amo, ¿sabes? O sea, yo enseguida hago esto. Yo me quedo en mi búnker. Que se mueran los demás. ¡Ay! ¡No me escupas, asquerosa! ¿Y ahora por dónde? Ah, mira. Esto para mí. No, 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 no. ¿Qué? ¿No quería ir para allá? Ah, espérate, que esto es un secreto. Tócate los webs. ¿Que esto es un secreto o qué? Ah, no, aquí está la... Me cago en... Toma, muere. Asqueroso. A ver, que esto resbala, tú. Vale, de momento. Vale, dámelo todo. Ahí está, aquí he pillado tela, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que lo reviento, ¿eh? Que lo reviento. Vale, ahora sí tenemos barquita.
Vale, podemos bajar por aquí sin más, ¿no? Toma, asqueroso. Pulsa G para arreglar la máscara. Vamos a arreglarla. Vamos. Este no tiene lamparita. Jo. Nosotros seguimos a nuestro rollo. Imagino que será todo recto, ¿no? Imagino. Mira, 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 mira la cosa esta. Pero tío, ¿me queréis dejar? ¿En paz? Por favor. Parece que ni los matamos cuando van así. No sé si a lo mejor la piel de arriba es algo dura o algo. O yo qué sé, tío. Pero vamos a pasar de ellos, ¿eh? Si van tranquilos ahí en el agüita. Están tranquilos. Pero es que no están tranquilos, ¿sabes? ¿Ya está? No, 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 ya está, no. ¡Qué asco! ¿Alguien más? No, ya está, simplemente se levantan para escupirme y luego se vuelven. Y ya estaría, ¿no? Fácil y divertido. Muy divertido sobre todo, ¿eh? ¡Qué asco de bichos! Vale, parece que tenemos que ir por ahí. Se supone que es todo recto, chaval. Pero es que por donde nos metemos. Aquí Artión, que no sabe nadar. Y además con lo que pesa también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El parche que le hemos puesto a la mascarilla me encanta, ¿sabes? A limpiar un poco. Hay un huevo de radiación aquí, ¿eh? Sellar. Pero sí. ¿Ya está? Pues no sé. Sería un fallo de la máscara o algo, ¿no? Vale, ¿esto se puede avanzar o...? Ojo, que voy por encima del suelo este. Extraño, tú. ¿Que me muero? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, tío? Que veo cosas volando. Pero bueno. ¿Qué está pasando aquí, por favor? Vamos, despierta. ¿Ana? Lo estamos flipando, ¿no? ¿Nos quedamos aquí o qué? Ah, lol. Vale, vamos, arriba. Y claro, era todo esto un sueño. No hemos puesto el... Dios. Lo estamos volviendo a flipar.
Yo sigo para adelante, no me rayes, no me rayes con las maletas. Que lo estamos flipando, tú. Vamos por aquí. Sin pagar. Yo estoy escuchando ahí. No, yo continúo, ¿sabes? ¿Me está afectando muchísimo la radiación o qué pasa? Verás. Uf. Y aquí esto volando, tú. Pero bueno, tú. Esta ventisca. Lol, 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 lol. Pero esto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Que lo estamos flipando, ¿sabes? ¡Muévenla! ¡Usen usados! ¡No queremos metralla aquí! ¡Entendido! ¡Genial! ¡Artillero! ¡Boca de metro! ¡A las 11 en punto! ¡Sabot! ¡Objetivo capturado! ¡Sabot listo! ¡Dispare! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Fin del camino, muchachos! Y tanto. Mira, mira la gente corriendo. Ok. ¿Y ahora? Como que no tengo ganas de tirarme yo aquí mucho, ¿eh? ¿Otro botiquín más? ¿Eso qué es? Son los otros otra vez, tío. Miller, necesito tu ayuda, crack. Es que estoy flipándolo, compañeros. Lo estoy flipando, tío. Pero yo tengo... Sí, yo tengo la de esto puesta. Que no sé lo del botiquín todo el rato, ¿por qué? ¿Lol? ¿Y esto? Bueno. Ya decía yo que estábamos viendo a los fantasmitas esos, tío, a los espectros. A los... otros. Cojones. Cojones. No es un buen momento de fliparlo ahora. Otro filtro. Bueno, todavía nos quedan unos cuantos, ¿no? Por aquí no. Di algo, Artión, coge. Madre mía, pero contesta, Artión. Que pareces un normal. Ah, la luz. Cómo duele. Los ojos. Mira, mira, mira esa luz. Potente. Hemos rodeado esto, pero por aquí no se puede, ¿no? ¿O sí? Sí, sí que se puede.
Ahora mismo lo estoy flipando demasiado. No estoy entendiendo casi nada. No hay nada, ¿eh? Ha dicho la voz. O eso he entendido yo. No hay nada. LOL. Es el... Me voy. ¡No! ¡Oli! Vaya mono, ¿no? Aunque el mono que llevo yo... Pero, a ver... Pero no sabe dónde estoy. LOL, no sé dónde estoy, tú. Vale. Exacto. No sé dónde estoy, tú. Vale, tenemos que ir para allá, ¿no? Pues vamos a ir para allá. Coño, si hubiese sabido yo esto, me hacía más latas. De hecho, es que no me he hecho latas. Tú a tu rollo. No ve nada. Por ahí no cabe, que está gordo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ya? No consigo sobreponerme. Vale, vamos a intentar no enfrentarnos a los gorilas, eso. Vale, simplemente por hacer las cosas bien. Más que nada porque no sé si lo estoy flipando yo o simplemente son de... Yo qué sé, tío, no tengo ni idea. Pero ya que en el capítulo anterior matamos a todo Kiski... Estamos lejos de casa, tío. Estamos lejos, dice, y tan lejos. Vale, ¿y ahora qué? ¡LOL! Pero bueno. Nosotros a nuestro rollo, ¿sabes? ¿Dónde está? No sé cómo ha entrado. Vuelve a por mí, ha dicho. Vale, pues menos mal que hemos ido por la derecha, ¿sabes? Llegamos a ir por la izquierda y nos lo encontramos de frente. Vale, no sé el bicharraco lo fuerte que es. LOL. Pero teniendo en cuenta que ya nos enfrentamos a un oso en el capítulo anterior, que dio bastante por culete y que tenía atemorizados a todos los individuos de esa zona, prefiero no enfrentarme al mono este de los cojones. Y necesito filtros, tío. No sé cuántos me quedan ya, ¿eh? Ojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo estoy flipando, tío. Botiquín, dice. No jodas. Aquí hay cristales, ¿eh? Llámame loco. De milagro, ¿sabes? De maldito milagro. Pero que aquí hay... Me cago en su prima. Que aquí hay cristales por todos lados, ¿sabes?
A ver, ¿para dónde vas? Aquí no hay cristales, ¿eh? Bueno, ahí sí. Venga, tío, ha tenido que sonar, ¿eh? No me rayes. Que voy a por ti, ¿eh? ¿Qué le pasa? Que está claro que tendremos que ir por ahí, ¿sabes? Pero... cuidado. Qué más cristales de mierda, ¿sabes? Venga, por aquí ya no cabe. Madre mía, qué mal rollo da, ¿sabes? Ya decía yo que por ahí no iba a poder ir, ¿eh? Estas botellas me vendrían muy bien, ¿sabes? Ah, que... otro filtro, tío. Que se nos acaban los filtros, ¿sabes? Venga, para adentro. Pero el filtro no dura 15 minutos o algo así. Tío, deberían darnos... A ver, sí, muchos químicos, pero nada de objetos para yo poder lanzar y distraer al mono zumbao, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Otra vez, igual el mono es una alucinación. ¿Quién sabe? Ay, que está ahí otra vez la chica. Estamos flipando mucho. Venga, Ana. ¿Ana era? Ahora ya no me acuerdo el nombre. Katia era la otra. Ana, ¿no? Sí, Ana, toda la vida. Y se lo ponga a un muerto. Muy bien, anda, dame esto. ¿Dámelo? Pues nada, otro menos. ¿Otra vez el mono? No jodas, ¿eh? Míralo. El mono de los cojones, chaval. No sé si hay cristales o algo. ¡Oli! Vete a tomar por culo, mono asqueroso. Hay que ir por aquí. Mira, aquí hay unas escaleras. Me voy a dejar caer. No creo que el mono venga también, ¿no? Abre suave. Y un diario, sí, para leerlo ahora, ¿no? Estado del envío de los contenidos, tal. Ok. Escape. Por ahí nada. Ya lo estamos flipando de nuevo. ¿Por aquí? ¿Qué cojones? Cojones, tío. Oli. Venga, aparta, anda. Desgraciado. Aquí está otra vez Ana. Ana el tren flipándolo y nosotros aquí también. ¡Ey! Pero era una chica.
¿El mono va a ser el boss o qué pasa? Y todo esto lleno de cristales y de huesos. Vale, menos mal que tampoco tiene un oído ahí a tope, ¿sabes? Espero que esto no haga ruido. Venga, dale. Vale. El mono está ahí, ¿no? Por aquí hay que ir, pero esto no se abre. Tenemos que accionar esto. A ver a dónde va el mono. Imagino que por aquí habrá algo para accionarlo. Al menos estamos yendo lentito, ¿sabes? Otro mono ahí. Ese no cabe por ahí, espero. Venga, sigue andando. Bien. Ahí hay algo para pulsar, ¿no? ¿Qué cristales o algo? Vale, aquí está. Madre mía, patrullando los monos asquerosos, chaval. Míralo, qué asco. No vas a subir, ¿no? A ver cómo bajo. Pero nota por qué. No jodas. Joder, qué susto, ¿sabes? Hay otro mono ahí. No. Venga, tío, qué estafa. ¿Qué estafa es esta, tío? ¿Qué estafa es esta? O sea, ¿cómo coño me han visto? He tirado. ¿Qué coño he tirado? No sé qué he tirado, tío, pero... O sea, no sé qué me está... Es que, tío, qué estafa, ¿eh? Qué puta estafa. Mira, lanza cuchillo y granadas con V. Igual si hubiese tirado cuchillo, a lo mejor. Pero ya te digo, vaya estafa. ¿Ahora dónde coño estoy yo? ¿Qué coño es esto? ¡Ah! Que estoy ahora otra vez aquí, tío. Venga, hombre, acá. Anda, mira. Venga, otra vez aquí, tú. Cortecito y vuelvo. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Y esta vez... Uy. Se supone, no sé por qué aquí hay unas... Estoy por correr y a tomar por culo, ¿sabes? Pero parece que lo he hecho bien.
Madre mía. Los gorilas esto de mierda. Es que me puse a toser, no sé si... A lo mejor porque se me acabó el... El... ¿Cómo se llama? Bueno, el chisme este para respirar, ¿no? No el chisme para respirar, porque es una mascarilla, pero el... Ya me entendéis. Lo que está pitando ahora, ¿sabes? No lo has encontrado, amor. No pasa nada. Lo has intentado. Te estoy esperando. Me está esperando ahí, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te cansado o qué? Sigue, sigue ella ahí. Bueno, ella. El ascensor de la muerte. Lo siento. Ok. Hemos llegado a la zona que teníamos que llegar y no hay nada. ¿Really? Ah, no, no, aquí hay cosas. Hay maletines, bien. Esto es lo que buscábamos, ¿no? He escuchado algo a la izquierda. El mono. Despístalo, despístalo, tira algo. Tira algo, tira el maletín. No jodas. No jodas. Esto es mío, ¿eh? Lol, 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 lol. ¿Pero qué hago? Mira que no te quería matar, pero ahora vas a pillar, tonto. Que no te he hecho nada, ¿sabes? Suéltate, suéltate. Mira el mono, chaval. Toma ya. Oh, ha caído en un... No me jodas, yo también no, ¿no? Ostras, chaval. Bueno, pues al final no lo he matado yo. Pues menos mal que no me ha caído ninguno a mí, ¿eh? Me han dado un trofeo diciendo guía. Que no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Soy el guía. Sí, sí, la radiación está al máximo, ¿sabes? El mono está aquí, atravesado por 200 pinchos. ¡Ay! La luz. ¿Y ese quién es? Miller, ¿no? Imagino, con el... Con la furgo. Artio, no puedes. ¡Aguanta, hijo! Un momento. Ahora te encontrarás mejor. ¡La has encontrado! Al final me pongo yo los dos, ¿eh? Ni se te ocurra que me iba a decir entonces. No, hombre, hombre, ¿no? Qué triste, ¿no? Como me muera yo ahora, después de todo. Madre mía, chaval. No te duermas, soldado. No te duermas. Tío, pero que no he dormido en no sé cuántas horas, ¿sabes? No sé cómo. Mi pregunta es... ¿Qué me ha atravesado? A dormir se ha dicho, hombre. Un poquito de... Y me recupero. Chaval, que en una semana he podido dormir 5 horas, ¿eh? Un poquito. ¿Ya ha terminado? No, 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 esto no puede terminar así, ¿eh? Eso. Me ha asustado.
Una pantalla en negro muy larga, tú. Oh, ¡estás vivo! ¡Vivo! Pensé que volvía a quedarme solo. ¡Arriba! ¡Deprisa! ¿El niño? Está dormido. Cuando están así, es mejor dejarlos en paz. ¿Pero cómo que dormido? A partir de ahora es todo recto. Intentó enseñarme a conducir, pero... ¿Pero qué? ¿Ha muerto o algo? Tío, ¿qué? No jodas, ¿pero cómo ha muerto? ¿Pero si estaba mejor que yo? Bueno, al final nos hemos echado el fuñecito y mira qué bien nos ha venido. Estamos estupendamente ahora. ¡Hurra! ¡En marcha! Hombre, claro que sé conducir. Vale, pues todo recto me ha dicho el chaval. ¿Podemos poner los focos o algo? Ahí está. Ha dicho que mi padre era un auténtico héroe que nos salvó. Mentira, si no lo conoce. Te imaginas ahí todo. Todo asquerosillo. Nos asaltaron los mutantes, pero les disparó. ¡Bam! Justo entre los ojos. Joder, o sea que nos volvemos con una doctora. Llegamos al río. Había gusanos y aguas profundas, así que me llevó sobre los hombros. Vale, vale, está contando la historia, ¿no? De cómo ha muerto. Vaya, pero si... ¡Cuántos coches! Yo es que no entiendo, tío, cómo ha muerto, de verdad. ¡Qué bonita! ¡Qué de cosas nuevas! Sí. Joder, qué triste, tío. No puede... Bueno, ya os lo dije, ¿eh? Os lo dije en cuanto nos íbamos. Este tío muere. Lo que pasa es que no me lo esperaba así, me lo esperaba todo más sangriento, ¿no? No en plan, pues... Me duermo, o sea, me muero mientras... vale, vale, chaval. Punto me como todo, ¿sabes? Madre mía, tío. Muy, muy bonita la música, por cierto, pero... Pero también triste. ¡Y vagones! Todo está bloqueado. Venga, va, va, va. No soy una mierda, ¿eh? Madre mía. Venga, dale, dale, dale. Madre mía, el motor que tiene esto, ¿eh? Vamos. Pues ahora para que Ana también se muera, ¿sabes? Ojo, que me muero yo también, ¿eh? Chaval, estoy como temblando, ¿sabes? Los brazos al llevar el volante. Por favor, no te duermas. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Me quedo aquí? No jodas. Venga, tío. Vale, de día. Y el motor en marcha, no me lo creo, ¿eh? Que se nos muere el motor, ¿eh? Como siga el coche en marcha, tú. Vale, ¿y el chaval? ¿No nos ha robado? ¿Miller no se ha despertado? Y alguien le quita el casco. El chaval. Y se ha alargado el chaval en busca de ayuda. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Ah, pues no, el casco está ahí. Joder, no.
Pues hubiese molado mucho que el chaval le hubiese quitado el casco y se hubiese ido para allá, ¿sabes? O algo. Venga, vámonos. Cierra que no le entre el frío a Miller. Dios. Ojo, ¿eh? Se escucha ahí la vagoneta. El tren tiene que estar cerca. El chaval me podría ayudar también. Es que es para pegarle un sopapo. Mira, 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 mira ahí quitando todo. A tope, pues le habrá servido la fábrica de trenes y tranvías y ferrocarriles. Pero bueno. Míralos. Vale, imagino que me recupero. Veremos a Ana. A ver qué pasa con ella, tío. Ojo que no nos cuenta nada, ¿eh? Que es el que contaba cosas en el diario. Si no cuenta nada es que ha muerto. No sé cómo puede estar vivo. Artyom, ¿me oyes? Cuidado. Porque soy el puto amo. Ha recibido mucha radiación. Ni siquiera pude examinar el cuerpo del coronel. El contador se disparaba. Aguanta, Artyom. Ponedme una mascarilla o algo, tío, que me cuesta respirar. Céntrate, Katia. ¿Qué hacemos? Háblanos. Claro, Katia, tú eres la médico. Le daremos toda la sangre que podamos. Pues una transfusión. Eso lo salvará. Madre mía. Mantendrá con vida más tiempo. No jodas. ¿Cuál es su grupo sanguíneo? AB positivo. Puede recibir cualquier tipo. Que venga todo el mundo. No te... Madre mía, menos mal, ¿eh? Siendo Artyom podría ser cero negativo. Hala, chaval. A ver, Este no es tu destino, Artyom. Mira, gazpachito de sangre. Ni siquiera estás cerca. No es tu estación. Es un callejón sin salida. No es tu meta. ¿Me oyes? Sí, sí. Él nota con la estación, chaval. No lo somos. Qué bueno tú. No voy a por la luz, de momento. ¡Oh! ¡Ana! A este precio. Sí, ahora viviré. Pero ¿cómo podré vivir sin ti? Para, no digas esas cosas, Ana. Sin mí y sin tu padre, recuérdalo. El suicidio está muy cerca, amiga. Eso es verdad. Uy, que se desmaya el grandullón. ¿No lo veis? Nos estamos quedando sin sangre. Bueno, tú estás muy bien, ¿eh? Katia, yo creo que me tiene manía, Katia. Pero, o sea, ¿qué me quieren mantener vivo a base de transfusiones todo el rato? ¿En serio? Mi padre ha muerto. No me dejes tú también, Artyom. Pero te trae un regalito, un niño. Adóptalo. Ya que yo moriré y no podré fecundarte. Ojo que estamos bien, ¿eh? Y llama a la puerta, ¿sabes? No se supone que estoy... Soy Eugene de la exposición. ¿Te has olvidado de mí? LOL. Y pensar que he estado esperándote aquí. Menudo mejor amigo eres. LOL, tío. Volvemos a encontrarnos.
¿Te has olvidado de tu amigo Bourbon? A ver cómo te ha ido. No te quedaste allí demasiado tiempo, pero así es el mundo. Te esfuerzas y luchas, pero te sigue jodiendo. Deberías darte una vuelta. Estaré aquí si me necesitas. Tenemos mucho tiempo. Más que suficiente para hablar de todo. Vaya repasito, tú. Bueno. Hola, Artión. No esperaba verte aquí. Khan. Pensé que te esperaba otro destino, uno más importante. Recuerdo cuando no eras más que un chaval de la exposición, que soñaba con acordarse de la cara de su madre algún día. ¿Por eso abriste la esclusa de los jardines botánicos? Mírate ahora. Pronto volveré al metro. Pero tú... Aquí nunca sale el sol, Artión. No puedes detener este tren y tampoco puedes bajarte. En este mundo no hay estaciones. Aquel con coraje y paciencia suficientes para mirar en la oscuridad toda su vida será el primero en ver el destello de luz. ¿Lo recuerdas? ¿No tuviste paciencia suficiente? Ay, ¿qué más da que aquí no haya estaciones? ¿Quién iba? Y ahí está Miller. Venga, trozo de hierro. ¡Coge velocidad! ¡Vamos a animar este lugar! ¡Haremos que los muertos parezcan vivos! Bueno, tengo que irme. ¿Y tú? Saluda a todo el mundo de mi parte. Yo haré lo mismo cuando llegue a casa. ¡Oh! ¡Pasa! ¡Pasa! Te nombro primer oficial. Tenemos un largo viaje por delante. Necesitaré ayuda. ¿Qué esperas? ¿Una disculpa? No va a pasar, Artión. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. El deber de un soldado es disparar al enemigo, no hacer preguntas. Hiciste lo que pudiste. Yo hice lo que pude. Y lo hicimos bien. Lo dimos todo. Que los vivos se encarguen del resto. ¿Eh? ¿Qué es eso? Una luz. Qué raro. La primera vez que veo algo así aquí. Oye, ¿y si intentamos parar esta cosa? ¡Échame una mano! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Vale, Artión. Ve a echar un vistazo. Puedes dejar el barco un momento. Y tanto, chaval, me voy del tren fantasmal. Ha llegado mi parada. Ostras, esperad. Y al final, no es justo. ¿Eso de quién es? No, no, ahí estamos nosotros. El de atrás creo que era Miller. Molaría que... Molaría ahora tela que dispararan, ¿no? Alertaran a un... No sé. A un gorila de esos. Y se los comieran a todos, ¿sabes? No sé cómo han llegado aquí. Porque parece casi una isla esto. Por eso, porque como aquí veis, está el tren.
Así que por eso digo que no sé cómo coño llega el tren aquí, pero... Ok. Espérate que se me crashea el juego antes, ¿eh? 4A Games. Pedazo de juego. Lo he pasado mal en algún momento, como en el anterior capítulo. Bastante mal, de hecho. Ya que el muñeco en muchas ocasiones va para adelante, pero se tropieza con todo, ¿sabes? Y eso me molesta muchísimo. Y luego algún punto de guardado del capítulo anterior, por ejemplo, coño, que no hay puntos de guardado bien hechos, al menos en el capítulo anterior. Me descubren unos notas, voy a sigilo, me descubren unos notas y aparezco y como que ya saben dónde estoy y todo. Tío, ¿no? O sea, hazme un punto de control donde siga sigilo, ¿no? Donde sea antes del enfrentamiento. Pero bueno. En fin. Tío, una pena que haya muerto, ¿sabes? Vaya putada. Vamos a omitir esto. No se lo merecía para nada, ¿eh? Tío, Artión, colega. Merecía llegar hasta viejo y perder la cabeza, ¿sabes? ¿Pero qué se le va a hacer? Hay un nuevo contenido descargable, revísalo ahora mismo usando el menú DLC. No creo que lo vea. Vale, que se me había ido la ventanita del juego. Creo que se llama Deep Silver. No sé de qué irá. Miraré si lo subo o no. Pero de momento, hasta aquí el viaje. El ticket no da para más. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.